Audio Jungle. Buenas tardes a toda la comunidad del Colegio Padre Ramón de la Quintana. Le damos la bienvenida a este nuevo ciclo lectivo 2021. Iniciamos un nuevo año en el que renovamos nuestras vocaciones y nuestros ideales, retomando lo que hemos aprendido y vivido el año anterior. Es una nueva oportunidad para seguir creciendo como personas y comunidad. Lo hacemos con la alegría y esperanza de poder lograr los objetivos que nos propongamos, orientados hacia una formación integral centrada no solo en los aprendizajes significativos, sino muy especialmente en la tarea de afianzar, recuperar la vivencia, la transmisión de valores, principios humanos y éticos. Confiamos en nuestras fuerzas y la posibilidad cierta de poder renovar y al mismo tiempo mantener aquello que consideramos importante. Somos creadores de futuro y por ello queremos acompañar el desarrollo y el aprendizaje de nuestros alumnos que esperan lo mejor de nosotros. Para transitar este camino, lo queremos hacer con ustedes, familia. Eslabón importante en la vida de nuestra institución. Desde ya agradecemos su esfuerzo y compañía. Donde hay bandera, hay escuela. Donde hay escuela, hay un maestro que continúa con la labor de aquel que hizo de la docencia un estilo de vida. Recibimos con alegría a nuestras banderas de ceremonias, comprometiéndonos a respetarla y llevarlas con orgullo. Conseguir. Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Unidos en un mismo sentir y con el respeto que merece, entonamos el himno nacional argentino. Thank you.
fuiste y sos la cuna de Stuart, ejemplo de virtud y patriotismo, forjadora de poetas y artesanos que en tu cálido paisaje se inspiraron. Entonamos el himno a nuestra querida provincia. Catamarca de la Virgen Morenita, Catamarca de los cerros y los valles, a tu sangre esperanzado le canto, tu presente de paz y de trabajo, tu futuro fecundo de grandeza, que en tus entrañas vienen germinando. Fuiste la cuna de Skew, ejemplo de virtud y patriotismo, forjadora de poetas y artesanos que en tu cálido paisaje se inspiraron. En las manos de tus hijos florecen el poncho de ilusiones trabajado, ese poncho como abrazo azul y blanco que a toda nuestra patria ha cobijado. En los pueblos de Patlín y Lambato el paisaje desgrana su alegría, en Belén se vuelve samba y minería, y el Yocabil con su rica arqueología, Tinogasta y Pomandón de la tierra ofrece agradecida sus viñedos, Valle Viejo de la Cuesta, el portezuelo del aguardiente y del tiempo algodonero, el Alto Capayán y Antofagasta, Andalgalá, perla de los dulces, Santa Rosa, agrícola y pujante, la paz del quebracho y sol radiante, todo me habla de ti, mi Catamarca, todo tu tiempo se me queda en la sangre y al conjuro de tu lírico paisaje con toda mi voz quiero cantarte. Y al conjuro de tu lírico paisaje con toda mi voz quiero cantarte. La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos. Y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. San Francisco de Asís. A continuación, invocación religiosa a cargo de la profesora María Esther Ríos. Nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos acompañes y protejas en el comienzo de este nuevo año escolar. Bendice a nuestras maestras y profesores, a todos los alumnos, a las familias, al personal de maestranza, a los administrativos y a nuestros directivos, para que continúen guiando nuestros pasos en medio de la realidad que nos acontece. Todos juntos caminamos, Señor. Eres tú nuestra luz y amor. Estamos abrazados a ti, junto con tu madre, la Virgen María. Enséñanos a imitar a San José y a Fray Mamertescu, para poder ser cristianos convencidos de nuestra fe.
A cada intención respondemos, San José, enséñanos. Aceptemos con humildad la responsabilidad que Dios nos confió. Respondemos, San José, enséñanos. Nos esforcemos a ser dedicados y pacientes, sirviendo con amor a nuestros hermanos. Respondemos, San José, enséñanos. Imitemos con acciones y aprendamos del modelo de fe de Fray Mamertu, rogando por su pronta beatificación. Respondemos, San José, enséñanos. En honor al año de oración dedicado a San José, rezamos. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te haya invocado en vano. Y cómo puedes hacer todo con Jesús y María. Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Queridos alumnos, son los verdaderos protagonistas de esta nueva etapa que comienza hoy. Son ustedes los que nos inspiran a mejorar día a día. Nos dirigirá un mensaje nuestra vicedirectora de nivel, licenciada Dora Pauletto. Autoridades, docentes, alumnos, querida familia, el nivel primario del Colegio Padre Ramón de la Quintana les da la bienvenida a un nuevo año escolar. En este mágico lugar donde juntos construiremos un castillo en el que los sueños podrán hacerse realidad. Como institución educativa, acatamos y ponemos en marcha el protocolo institucional de plan de regreso a clases, haciendo uso de espacios, tiempos y agrupamientos como medidas preventivas y de seguridad ante la pandemia que irrumpió en el mundo. A partir de allí, los elementos que componen la escena educativa se reconfiguraron, estableciendo nuevas relaciones, tejiendo nuevas tramas y reclamando nuevas preguntas. Es en este marco que el funcionamiento escolar en el ciclo 2021 transitará con una bimodalidad, en donde la alternancia entre presencialidad y virtualidad se conjugarán para optimizar la educación y sostener vínculos necesarios entre las personas, siempre de acuerdo a las condiciones sanitarias de la provincia. La diócesis de Catamarca dedica este año a Fray Mamertu Esquiú, cuya beatificación estaba programada para este mes de marzo y que por razones de público conocimiento se pospuso. Es un año de homenajes dedicado al humilde franciscano catamarqueño que transitó su educación en nuestro querido colegio. Por ello consideramos que será un año de grandes bendiciones para toda la comunidad franciscana, para la provincia y muy especialmente para el Colegio Padre Ramón de la Quintana. Hoy imagino cuántas ganas, cuánta curiosidad y también cuántos miedos los invaden al iniciar este año. Para todas esas sensaciones tenemos algo. Les proponemos una sonrisa grande para desvanecer los miedos. Les ofrecemos las preguntas y los libros, les compartimos las palabras y la libertad para que nunca se pierdan esas ganas de estar en el colegio. Invitándolos al placer de aprender juntos, de confiar en cada docente,
de acompañar y respetar todas las medidas de seguridad con las que contamos como institución por el bienestar de todos. Pues no hay pensamiento que se llegue a construir sin un trabajo compartido. Aprendemos de los libros y de los adultos, pero sobre todo aprendemos trabajando, escuchando, discutiendo y compartiendo ideas y opiniones entre compañeros. Por eso, los que enseñan también aprenden. Es lo más lindo que tiene el enseñar. Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría de poder distinguir unas de otras, como lo decía San Francisco de Asís. Paz y bien para todos. En este año muy especial, nuestra comunidad franciscana, de la mano de Fray Mamerto Esquiur, tiene una misión que cumplir. Todos unidos como hermanos, haremos realidad la gracia del encuentro. Ay, este colectivo que no viene y hace un calor hoy. Estoy muy preocupada, ya estoy llegando tarde, me va a retar el director. ¿Qué voy a hacer con tantas cosas este año? ¿Qué vamos a hacer, por Dios? Ay, Señor, por favor, mándame una señal. Háblame, decime algo. Hola, hola, Cintia. Hola. ¿Sos vos, Señor? No, no soy Dios. Soy un gran amigo tuyo. Fray Mamerto Esquiú. ¿Fray Mamerto? No lo puedo creer, Fray Mamerto. ¿Me estás hablando a mí? Sí, Dios. Cintia, te hablo a vos. ¿Verdad? Porque tengo una gran misión. ¿Una misión? ¿Una misión? ¿Otra cosa más? Bueno, está bien, Sofre, Roberto, lo voy a hacer, pero decime, ¿qué tengo que hacer? Te dejé en la entrada del colegio un sobre con todas las indicaciones. Sí, pero esto no lo puedo hacer sola. Necesito de mis colegas, necesito de toda mi comunidad franciscana. Así que, buenísimo, Fray Mamerto, gracias por darnos esta misión este año, que todos juntos seguro la vamos a poder realizar con tu compañía y con tu bendición. Me voy rapidito al cole para contarles a todos. Bueno, el colectivo nunca vino, así que me voy a ir de otra manera súper especial. Me voy. ¿Dónde estoy? ¡No! Me vine recreo al Suncho, nada que ver, este no es el cole. Estoy llegando tarde, el primer día de clases me va a matar el día. A ver, ¿cómo soluciono esto ya? Ya sé. A ver, WhatsApp. Mejor lo llamo. ¡Hola, profe! ¿Cómo te va? Te habla la señora Cintia. ¿Cómo andás? Vos sos creyente y sabés que a veces los santos hablan. Bueno, hoy me pasó algo muy loco. No sabés quién me habló. No te imaginas. Fray Mamerto Esquiú. No, no estoy loca. Parezco. Pero no lo estoy. Yo necesito que confíes en mí, ¿sí? Él nos dejó una super misión y necesito de tu ayuda. Yo estoy un poquito lejos. Así que necesito que vayas al cole. En la entrada vas a retirar un sobre que él nos dejó, con todas las indicaciones para esta supermisión. Dale, profe, te necesito. Y necesitamos a todos. Así que por ahora, necesito que empeces esta misión vos. ¿Te prendés? De 10. Muchas gracias, profe. Ahí nos vemos. Hola a todos, les venimos a contar una importante misión, la misión de cuidarnos entre todos. Es importante sobre todo el distanciamiento social y utilizar el barbijo. No olvidarse de sanitizarse las manos. Solo faltás vos a cuidarte. Todos los profes y las señas de Quintana les queremos decir que...
De esta manera, damos por finalizado este sencillo acto, esperando tener un buen año de trabajo, de crecimiento personal, de esfuerzos constantes, compartidos, y que todo pueda cristalizarse en el propósito de hacer de ustedes personas de bien. Familia del Colegio Padre Ramón de la Quintana, como comunidad franciscana que somos, nos comprometemos a seguir, guiar y cuidar la misión y visión que tenemos de nuestros alumnos. Paz y bien para todos.